Estamos muy motivados todos. Siempre corro. Nos quieren a tu San Nico para que salgamos a claro. La que me hizo a mí una vez el Andrew. Portería de fuego, movimiento de choque. Ya que está libre, ya que está libre, va a hacer el carrerón. Vale, me encontré a 15 personas. Ya, ¿a dónde vamos a ir al final? El otro médico y yo seguimos detrás, aunque seamos fusileros. Vamos entonces a Zulú. Y anda recluta, ¿eh? Igual. Yo como si le tengo que quedarme atrás, ¿sí? Primero porque parece que vas a jugar. Yo sí, yo de hecho, ¿has dado la salida ya? Está... ¿A coño vamos? No, no, todavía no. Ah, vale, vale. Nico, informa cuando sea la salida. Y vamos a eso. Ahí donde está la bomba. Bueno, la bomba, la mierda. Ponte. No sé. Mira donde queráis. Yo me quedo detrás. Tío, qué motivación hay hoy, ¿eh? Sí, que me motiváis y para lo mejor. Ahí detrás. Al final vamos a ir por la bomba. O vamos a esperar que... hemos decidido que no, ¿no? Se la damos, se la regalamos. Es que van a llegar ellos. Llegan ellos antes porque están más cerca. Vamos a llegar. Están a mitad, ¿sabes? Vamos a entonces lo que vamos a hacer es pillar Zulú para ver si ver cómo cogen la bomba y bajar hacia ellos. O sea, ellos van a ir de November, la van a pillar en November y la van a llevar a la montaña. Como nosotros llegamos más tarde, los vamos a pillar desde aquí y vamos a hacer el mismo recorrido de ellos. Vamos a bajar hacia... Vamos a ir delante. Corred por este lado. Y cuando lleguemos a enfrente de la bomba, atacamos desde arriba. ¿Muchos que son? ¿30? 32 voy a hacer. Para hablar, ¿no? Es más la cabeza que otra cosa. Sí, sí, te lo digo. O sea, porque yo diría, ¿se sube algún selecto de nosotros con un... ahí a la cota? A ver qué hay, con radio. No sé, primero. O sea, cota... Por aquí lo único que llegamos antes es a cota. Sí. Para que vaya uno, por lo menos avisar la situación. La cosa es que se vayan, que hagan a 13 y 14 y en medio y se bajan, se vayan para arriba. Es lo que estoy diciendo, por eso que nosotros vayamos aquí en medio y que solo vaya uno, ahí abajo ya corriendo, abajo. A eso me refiero. Por eso te digo, no sea que, por ejemplo, voy yo corriendo a cota y si veo que no hay absolutamente nadie, es que nos han hecho la... ¿sabes? Escucha, me voy yo para abajo, veo a alguien. Si no respondo a los 5 minutos de partida, es que o no he llegado... O es que te han matado. O es que me han matado. Sí, por eso te digo, y una vez estés... como, si subes tú arriba, ya no sube, Tony. Ya se queda abajo. Y, ¿sabes? Si se queda abajo, ya nos quitamos un peligro. Y si no responde, es que te han... O no he llegado aún, o es que ya estoy... Vale, sí. ¿Cuánta hormiga? Yo te he puesto aquí un... Te he puesto un cartón, luego tú si quieres ponte uno que sea más grande. Sí, sí. ¿Sabes? Vale. Que tenga el tamaño de esto y ya está. O sea, porque esto viene, o sea, esto viene vacío, para ponerte placas y tal. Pero coge algún cartón tú más grande y ponlo sí, aquí. Sí, ya, pillaré uno de la basura y... un chasis. Tomás, es que mejor cartón que los que ponen un goma, porque la goma no te entera si te disparan. Sí. Y el cartón sí. El cartón suena pack. Esto sobre todo. Hombre, si quieres te sueltas esto y te lo pones también en la huevera que llevas. O sea, abajo sí que llevas otro. Sí, sí. Aquí sí que hay. Aquí sí que hay otro. Otra placa. Sí. Ya sí eso, prefiero los cartones. Ah, pues ya para ti. Ya tienes más equipación. Vale. Entonces, ¿lo más recreación? Sí, pues. Tuvimos que soltar 30 y pico granadas de cartero. ¿Acaban de pitar? ¿O es un pájaro? Me 14 días. ¿Ves? Salido. ¡Salido! ¡Salido! No sé si estoy grabando, pero bueno. ¿Qué? Que no tengo ni idea si esto está grabando. Me he despistado. A ver. Arma en la mano cuando entréis. Tranquila.
Aquí. Hay que entrar. Hay que entrar, Zulu. Creo que no hay nadie. Vamos, vamos. Cúbreme la derecha. Fuego, fuego, al suelo, suelo. Vale, nos atacan desde el cruce, no ven, veremos tomado azul. Están aquí. Está ahí, está ahí. Vale. No, no me tienes que cubrir. Tienes que ir a la derecha. Vale, vamos, vamos. Escucha, se está perdiendo gas, Este cargador pierde. Hostia, pero me he quedado. Y te has cagado. Te has saltado, vamos. Asomaros al camino los dos. Por la derecha. ¿Los has visto? Pues están allí. Pues aquí estás tú solo, que te lo hemos dicho. Sí, él iba. Intenta subir a la cota y ya está, Alex. Sí, en noviembre están ellos ahora. Tirar para la derecha. Ah, os tenéis que asomar al camino. Tirar por detrás, por ahí detrás. No le dispares si no llegas, ¿vale? Para no que hagas, que no gastes bolas. Está muy lejos. Acércate para la izquierda. Lo que sí. Vemos
Salto, salto, venga, va. ¿Lo que pasa aquí? Avanzar, Sí, por la izquierda. Bueno, por lo que queráis, derecha, izquierda. Ellos están ahí, escondidos en el. Allá. Allá, va. Ey, ¿me gusta hacia allá? Sí, ir hacia allá vosotros. Vale. ¿Qué? Sí, están dentro de la base. Joder, tío. Están a la derecha del muerto. ¿Se retiran? No, seguí disparando, no sé, no están muertos, ¿eh? Están justo delante, y no. Vale, cuidado que están detrás. Chicos, el rojo está detrás de Alejandro, en el arbusto verde. El arbusto verde de antes de noviembre, hay un rojo detrás. Detrás del el de nuestro equipo muerto. Hay un rojo metido dentro del arbusto de antes de noviembre. A la izquierda de Zulu.
¿Por dónde? Hacia allá. La puerta que no está allá. Vale, están entrando, quieren entrar a Zulu desde su base. Están a tu derecha, ¿eh? Voy yo. Es Tony. ¡Tony está antes de Zulu! Tony está antes de Zulu. Te va a apuntar a ti, Tony está ahí. Tony está a la derecha de nuestro muerto al lado de Zulu. ¡Herido! ¡Herido! Venga, ya. Me están pillando. Pero yo voy a ver quién es ahora. ¡Médico azul! ¡Médico rojo! ¡Médico azul! ¡Médico azul! ¿Qué mierda le pasa a esto? ¡Médico azul! A ver, están todos muertos. Todos.
Vamos a ver si así se enteran. La cosa es que hemos dicho, todos a Zulúa, a la misma base de atacar. Y hemos ido tres personas. Pues nos han funado. Y de hecho no nos han funado a nosotros, han matado a todos los que han ido a November, han muerto. Y nos hemos quedado tres ahí para atacar. Joder. Y se quedan en respawn hablando, pues. Me han matado la respawn. Míralos. Y el enemigo está peleando solo porque no queda nadie. Pero lo de siempre, ¡guau! Vamos todos a Zulu. Van tres personas. Médico azul. Pues al lado del respawn. No, a eso ya ahora. Baby, estoy yendo a Zulu, te necesito, tengo un herido. Y está por aquí, amor. Vaya azul, ¿algún médico por Zulu? Cuidadín. Médico. Joder, es que... Vaya azul, informe de situación de médico. Vale. Ahora, vente conmigo. Entonces estamos ahí. Vamos a la vende, ¿verdad? Si es que macho, la muerte. Mientras te lleven o... ¿Tienes de sangre o no? Es una pregunta que me... ¿Cómo? Mientras yo te llevo, ¿para un de sangre o no? Sí, sí. Ah, vale. Estás taponando de vida. Vale, estoy haciendo todo el miquete. Me voy a comer el día de November y los voy a ver. Claro, lo que no puedes hacer tú es rematarme. ¿Lo que no puedo hacer yo es rematarte? No. Ahora tengo que pasar tu silla, ¿no? No. Vaya azul, November despejado. Mira, si tú me tocas, se para el tiempo de sangrado. Que se han caído esos dos. A que no follas. No va a salir. Médico. ¡Vale! Joder, vente aquí. Lárgate. Vete, que queda. Uniforme médico azul. Vale, vete aquí. Lárgate. ¿Qué peña, tío? ¿Qué peña? ¿Dónde está? El calor de esta no se va. Le pueden meter a las señoras, pero yo creo que por eso digo, cada uno se va a hacer con su réplica lo mismo. Vaya azul, informe médico. Lo que te dicen es lo que hace tú. Sí, sí, sí. A ver si se ha colado de canal, como que dice que hay un médico en November, si son malos. Es que yo siempre, cada partida... Empieza más que la tuya, también, seguro. No te creas. Poquito. Vaya azul, yo estoy entre nuestro respawn y November y no veo médico. Cada partida yo me caigo al suelo. A ver si se ha colado de canal. Me caigo. Como me tropiezo y me caigo con esto... Es que la pongo yo. ¡Médico azul! ¿Hay médico? Y es que le pedí en principio la mente. Duque.
estaba llamando, tío, que iba de campo. Pero es que te estaba por radio, te escucho, tú te lo tienes ahí. Da igual, ve a por tú, que ya tengo la cobertura. Cuidado ahí, que eso es seguro. Pase, pase. El bolsillo derecho, ahí. Hola, muchas gracias. Es que ahí hay peña. Acaban de ir a otro nuestro, Lo tengo muy bajito. Bueno, vale, vale. Porque no tengo que te quede. Entonces, ahí está ya caído. Tenemos contacto. Esto ya viene que es así, ¿no? Espero. Que no lo veas. Tira. Es claro, es azul. Sí, van a cogerlo. Cuidado que están en November. Vale, están dentro de la base. Están dentro de la base de November. Aquí, Luke, yo voy a disparar a saco para cubriros. Aquí, aquí a la derecha. Aquí están allí. Pegaos al camino, hay uno pega al camino. Contacto, 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 fuego. Haciendo masacre. Corro. Pues la cámara casi vuela. La infritud está así. ¿Qué coño le pasa al jopub este de los huevos, tío? Ya no sé para qué lado es. Bueno, tengo que recargar la secundaria ya. ¿Te has estropeado? No, me cambio con... Ah, que te cambias a nuestro equipo, vale. Dios, casi me disparan los míos.
Vale. Aquí Luque, voy a entrar a Zulú. ¿Veis gente en Zulú? Chicos, Tony está en el cruce de Novembre. Tony está en el cruce de Novembre. Antes de cruzar.
Madre mía, subió tanto el hop-up que se me están frenando las bolas. Con la puta. Nico, está detrás de ti el... Chicos, donde hay chalecos naranjas, a la izquierda hay tres enemigos. A la izquierda de Nico está Tony y dos más. Habla más alto, habla más alto. Aquí Duque, voy para Yankee. Yo me sigo encontrando enemigos aquí. Tío, la puta es que había subido tanto el hop-up que se me estaban frenando las bolas. ¡Qué putada!
Vale, aquí ya oigo tiritos. Ya están gritando. Entro. Arriba, ¿quién hay? ¿Quién hay arriba? Arriba nuestro. Vale, y creo que le han disparado desde cota baja, ¿no? Derecha. Aquí. Voy a cota alta. Sudada, colega. Cuida a tu derecha. Aquí de acá, que los tienes subiendo. Subo. Amigo. Baja con ellos. Si los rojos se repliegan al cruce que hay antes de Yankee. Baja, si están ahí los nuestros.
¿Tú eres médico? No. Los rojos están en el cruce antes de Yankee con Tony. Baja, baja con ellos. Cristian, tienes a Tony a tu camino izquierda. Deberías bajar a cota baja. Baja a cota baja a ayudarles. Si no quieres ir hacia allá, baja a cota baja. Es que le he tocado el hop-up y no sé qué jodido. Son nuestros, los dos de abajo son nuestros. Pero baja, baja por la derecha con tranquilidad a ayudarles en cota baja aquí. Espérate que voy a calibrar el hop-up mientras tú ves. Ahora, ahora parece que sí que... Vale. ¡Avanzan por el camino! ¡A la derecha del camino! Los rojos entran a Yankee por la derecha del camino, para cota baja. Los rojos están a la derecha del camino de Cota Yankee, a la derecha del cruce. Y bueno, vamos a ver. Qué puto jobab de los huevos. Qué sudada, colega. Bueno, vamos a vigilar.
Repite, repite. ¿Quién está entrando? Yankee. A Yankee está entrando uno. ¿Es enemigo? Hay un tío de negro entrando a Yankee. Hay un tío dentro de Yankee y creo que es enemigo. Ah, vale, vale, eres azul. Vale, Tony está a la izquierda del cruce. Alex, muévete que te ve. Alex, muévete que te ve. ¡Eh! Nada, está Tony en el cruce parado y punto. Aquí Duque, a mí me quieren subir un par de enemigos por detrás. Hay un par de enemigos que me quieren subir cota desde Alicante. Y Tony se queda en el cruce. Sí, Alex, ¿los ves? Thank you.
No, es un alquiler el que me sube, no hay problema. Pues un novato me sube porque me está disparando desde 100 metros con la termalleta. Si Tony está en el cruce dirigiendo. A ver si he puesto el hop-up ya bien porque me cago en la leche. Tony, cárgate a tu compañero, así se carga a su compañero. Tío. Cota alta limpio. A mí lo que me da es que están desorganizados. David, tienes a Tony justo a tu izquierda. No me sube nadie por cota. David, si quieres rusear, rusea por el camino, porque tienes a Tony a 20 metros a tu izquierda, detrás. David, retrocede hacia el camino y vas a ver a Tony a la derecha del cruce. Lo vas a ver, está de pie. Sal y dispara una ráfaga. Que el equipo no avance. Tony está vivo, cambio. Tony está vivo. No, espera, Tony herido. Tony está herido, pero tenemos a dos heridos nuestros a la derecha de Yankee, ¿eh? Sí, Tony ha caído. Los que cubrían a Tony se retiran hacia November. El que ve a Tony, el enemigo está a tu derecha, se retiran hacia November. Sí, a ver, Alejandro, hay dos que me quieren subir desde Alicante, pero ni siquiera han cruzado el camino, déjalos. Justo en el cruce hay uno, justo en el cruce, detrás del árbol. Cruce, detrás del árbol, izquierda, hay dos, uno o dos. Justo en el cruce, en el árbol que tiene el grande. Alejandro, cuidado que detrás del árbol del cruce hay un pavo escondido, ¿eh? Yo no sé qué coño toca en el hop-up. A ver si me va bien ya. Ahora más o menos parece que va.
Chicos, el cruce hacia arriba, donde hay dos muertos enemigos, hay otro jugador, ¿eh? Nuestro. Me están conduciendo con otro jugador. ¿Dónde van estos, tío? ¿Dónde van? Sí, sí, yo aquí tengo a Lechuguín, que se está yendo a Alicante. Debe estar en Alicante ya y me va a intentar subir, pero nada. Está el solo, tío. ¿Dónde va? Debbie, si te pasa, haz tiempo muerto y primero, o sea, y voy a hablar con el jugador a ver quién es, ¿vale? ¿Ok? ¡Chicos! ¡Os sube uno por el camino! Bien por el camino, a la izquierda del cruce. Ahora subió el hop up demasiado. Nada, vamos a defender, que el Lechuguín está por ahí perdido. ¡No vayáis! ¡Quedaros defendiendo! ¡Déjalo ahí! ¡De ahí no pasa! Dios, ¡qué puto viento, tío! Hace un huevo de viento. La mayoría de los rojos están muertos, o sea...
¡Estás tú solo! ¡Estás tú solo! A ver, chicos, tenéis a Lechuguín a la izquierda del cruce asomándose. Bueno, cuidado que ya empiezan a llegar refuerzos enemigos. A la derecha del cruce hay uno. Y a la izquierda del cruce, ya en nuestro territorio, está Lechuguín de negro. Vale, aquí de acá, 7 enemigos ya se posicionan a la derecha del cruce. Todos a defender, todos a defender. 7 enemigos en el cruce, 7 enemigos a la derecha del cruce. ¡A defender! ¡A la línea defensiva! ¡Derecha del cruce, 7 rojos! En el cruce tenemos a 7 jugadores. Dejarlos que se vayan moviendo. Por ahora no ha cruzado. Aquí de acá, yo disparo pero para asustar, ¿eh? Vale, a la izquierda del cruce han cruzado ya. Y a la derecha del cruce están cruzando también. Pero por ahora se mantienen pegados al camino. Cuidado que a la izquierda del cruce hay 3 ya. Bueno, si veis a alguien que está más adelante del Zulú, que se repliegue todo el mundo, ¿eh? Van a aparecer en el cruce 3 enemigos. Sí, si veis a alguien que se adelante, todos para atrás. Ahora al cruce van a aparecer en medio del camino 3 pavos. Vale, se repliegan todos dirección November para atacar a la derecha del cruce. A la derecha del cruce hay 7. Donde veis un chaleco reflectante, el enemigo está justo a la izquierda, de que a cambio. Ya entran a la izquierda del muerto. A la izquierda del muerto, donde está el chaleco reflectante, están todos los enemigos. ¿Dónde está el chaleco reflectante? ¡Están los enemigos! Que no me venga nadie por detrás. ¿De dónde van disparando tan lejos? Madre mía del señor. A la morituri. Se me mueve la ruecita al copa. Se me mueve la ruecita y no se me queda quieta. Vale, nada, el grueso enemigo está en el cruce, están curando a uno. Bájate con él. O te quedas aquí. Aquí. Aquí no te preocupes, cuervos, aquí no van a subir. Están rayados ahí en el cruce de los enemigos. Vete con él. ¿Ves el que está abajo? Vete con David, ¿vale? Vale. ¡David! ¡Tienes uno enfrente! Si lo sabe, les estoy cantando yo por radio las posiciones. Hay 7 enemigos asomados al cruce, ¿eh? Hay 7 enemigos asomados al cruce.
Espérate, ¿qué coño? Vamos ahí. Alex, ve a Yankee, ve a Yankee, ve a Yankee, ve a Yankee. Alex, ¿dónde vas? Corre, ve al respawn, te espero. Detrás. ¡Alex, cura a David! ¡Entran a Yankee! Joder. Hay un viento que te cagas que me está jodiendo a mí. Aquí de acá, cuando os retiréis todos, me retiro yo, ¿vale? Me voy a quedar aquí de señuelo. Aquí de acá, retiraros, que me quedo señuelo. Te he dejado, no te preocupes, si me he quedado el señuelo. Es que te informo de algo. Se han ido hace 15 minutos, ¿eh? Qué bueno. Ah, pero... Coño, yo he dejado que me mates pensando que eras el alemán, coño. Entonces no. Yo me he quedado aquí parado. Venga, tío. Hace 10 minutos que se han ido ya. ¿No hay nadie aquí? ¿No hay nadie? ¿Tienes cuchillo? ¿Sí? ¿Me puedes rematar? Por cierto, ¿qué te ha costado el chaleco ese? ¿Chaleco? ¿Lo has regalado? Pues muy mal, es que yo estoy buscando uno. Ya voy a hacer la buena. Quería que era ser alemán, por eso te he visto ahí y digo, nada, que me mate. Porque yo me voy ya. ¿Pero ya? No, a ver, es que la bomba ha explotado ya. No lleva radio. No. La bomba ha explotado. Ah. O sea, ya aquí tenías que desactivar la bomba. Pero ha explotado ya. O sea, además ha explotado hace 10 minutos. Yo me quedo aquí a ver si veníais. No, que no suba, dile a tu compañera que no suba, si ya que no hay nadie aquí. Os estáis disparando entre vosotros, ¿eh? Lo más seguro es que sí. ¡Nabil! Lleva cuidado. ¡Hemos explotado aquí! Ah.
¿Qué hacías este por aquí? ¿Eh? Nada, tu amigo. Uf, qué calor ahora. ¡Muerto sale! ¡Muerto sale! ¡Ah, coño! ¡Vas de no! Coño, yo creía que eras... Si he dejado que me matase el del Gil pensando que eras tú, tío. No, el que era yo. El que te estaba bailando era yo. Ah, vale, no sé, es que no se te ve de lejos. ¿Te acuerdas de la última partida? Ahora esto es una gozada. Va donde quiero. Me había dicho, estás solo yo, ya. No, si no hay nadie, es que... ¿Pero lleváis walkie? No. Es que la bomba ha explotado hace 10 minutos, tío. Lleváis 10 minutos aquí, si yo me he quedado de señuelo. Lo que pasa es que tu amigo no se ha enterado y se ha quedado aquí también. Es que no sé si me estaba escuchando, me estaba diciendo, ha explotado la bomba. Como durante 5 minutos. Que sí, por eso digo, o sea, yo me quedo arriba, pero para que vengáis, ¿sabes? Sí. Bueno, yo voy a salir. Uh-huh. Ah, va, o sea, que vas de verde, vale, vale. ¡Muerto sale! ¡Muerto sale! ¡Muerto sale! Aún así, posibilidades de que me disparen. ¡Muerto sale! ¡No disparéis! Dios, qué puto calor. Estos están perdidos por aquí. La bomba ha explotado hace 10 minutos. Por eso hay que llevar el walkie-talkie. Bueno, me voy a recargar el respawn. Y a ver por qué se me mueve la ruedecita del hop-up, no se queda fija, se mueve para arriba y abajo. ¡Muerto sale! Vale, voy a ir al respawn porque tengo que informar.
Chicos, chicos. Vale, aquí de cada zona el respawn. El grueso rojo va a estar preparado para cruzar desde November a Zulú. Están todos los rojos ahí esperando. Voy a recargar. Claro, te lo está diciendo, vete, 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 vete. Si yo me quedo, arriba de. De señuelo, ¿sabes? Yo me quedé de señuelo. Han subido todos arriba, pues han perdido tiempo, allá ellos. Pero no te quedes tú también, si con estar ellos sobran. Voy, voy, toma un tico, tico. Nah, si sales allá, los vas a pillar que van a cruzar. Ahora van a cruzar ahora hacia November. Llega casi la pistola más que fusil. Bueno, tiene gas, luego no me va a dar evidentemente, pero... Mira que le he metido dos rafagazos y le queda gas, me ha sorprendido. ¿Has eliminado a alguien? Yo sí, a ver, yo he matado, pero yo lo que tengo que hacer es subir para informar. Que realmente tú, si tú usas una mira, también podías subir tú. O sin mira. La cosa es que tengo enfermedad de ocular, ¿vale? No, por eso te digo, con una mira telescópica. Ya, ya. Con una... con una mira telescópica vas sobrado. No lo gráfica así. En esta ya no, o sea, en esta yo los veo, pero tampoco veo quién es el jugador. A Tony sí. Porque va con el. La cosa esa en la cabeza. Tony, porque la mira tiene el detector de Tony. No sabes qué pasa. Yo ya he venido el Lechubien con su pandilla y van a su puta bola. Y es que no lleva walkie ni uno, tío, ni uno. Ah, ¿quién era el tramposo ese? No, el tramposo no sé, pero haces tiempo muerto. O sea, dices tiempo, tiempo, te acercas y. ¿Ese que lleva el peco ese SM? ¿O no? Ni idea. Que eso no es un peco de cerne. Mira, estoy cruzando. De Lele, de Lele. Aquí. ¿Han cruzado? ¿Los habéis visto cruzar ya? Sí, yo he visto cruzar un par, pero no sé si era enemigo. Vale, el enemigo está cruzando ya a Zulu para subir. David, 0.45. No, si sí, mientras tengas un pop up tocho. No la ves. No la veo. Literalmente. No la ¿qué has dicho que va mejor la pistola que el este? Con 0.45. A ver, tú súbele el hop, que mi pistola llega más. Voy a subirle. No, a mí se me ha bajado. O sea, no sé qué hostia le da. Eso es lo que pasa cuando pegas en full auto, a veces se baja el juego solo. Me queda un cargador. ¿Qué? Me queda un cargador. Ah, por recarga, aquí está el Romeo. La verdad es que en GTA siempre me olvido para qué lado se sube. Mira que lo tengo daño. No sé para qué lado se sube y para cuál se baja. No, este voy yo con un par de cargadores, vale. ¡Hostia! ¡Una mariposa! Ahora más o menos, vale. ¡Qué bonito! Ahora sí. Vale, voy a recargar. Hoy te estás pegando un David bueno, ¿eh? Hola. Ahí, solo corriendo. A Tony te lo has cargado, ¿no? Ahora me entiendes. A tu puta bola de campero. Cuando me recorre el campo entero. Dice, ¿dónde estás? Digo, ¿dónde estás? Dice, sí, sí. ¿Qué contestaba? Estoy en su respawn. No creo que la dices. Estoy en su respawn. Pero Tony, pero a David, o sea, David, a Tony te lo has cargado, ¿no? Yo no, yo no, ha sido uno de estos. A Tony me lo he cargado yo. Lo tenías ahí abajo. Ya, lo estaba viendo, sí, estaba escuchando. Al principio de la además, partida... casi me vuela la cabeza, más asoma y me ha hecho una. Va como culo gas. Al principio. Ya, yo cuando me carga a mis dos colegas. Habéis muerto todos y me he dejado solo en su mundo. Voy ya, voy ya. Y te has pegado un campero que es lo que te gusta. No, han hecho una matanza que flipas. La verdad es que a Zulu hemos ido tres, hemos tú y yo, y ya está. Claro, yo he visto que a él lo han matado, tú te has ido corriendo, creo. Sí. Y el a ver, es que si os van a matar, o sea, si os van a matar y no hay un médico cerca, no os quedéis tirados. O sea... Claro, te he visto que te ibas corriendo y me he quedado allí solo y viene todo el equipo rival. Ahora. Claro, si yo esperaba, por eso he dicho, para retirarse. O sea, si ves que estás tú solo o quedamos dos y no hay médico, pues no te quedes. No merece la pena. O sea, más vale que te maten huyendo. Y ya te maten por aquí, a que te maten ahí, porque Zulu no va a ir nadie a curarte, ¿sabes? 0.20... vale. Voy a regular un poco el pop-up y luego salgo. Es que me lo he puesto súper alto para estar allá arriba en cota y creo que lo he pasado de rosca. Ni cojo no le estoy disparando, ¿eh? Yo estoy... ¿Tiene? Posicionando. Ahora vamos. Sin bolas poco hago. Por eso sin bolas. ¿Yo bolo? ¿Has recargado ya? ¿Pero tú estás disparando a full auto ahí? No sé mío. Tío, tira full auto, si pasos son los cargadores esos. Claro.
Estoy acostumbrado a los high-caps que al final... No, tira, tira, Rafa. Pero es que él se está quedando conmigo. Si te quedas conmigo, lo que vas a hacer es que te van a disparar a ti. Pensando que eres yo. Bueno, puedes hacer eso también, o sea, si te podía haber quedado tú arriba. Mira, busqué, y soy yo. Walkie. ¿Qué? Walkie. Ya, ¿y qué? Mientras no esté espiando. No tendrá pila o algo. Sí, está encendido, ¿eh? Hola, ¿nos escucha Walkie? ¿Te imaginas? Voy a hablar, sí. ¿Puede ser por todo? Este, ¿no? Sí, di que se ha dejado a alguien un walkie. Hay un walkie aquí en el checkpoint. En el checkpoint, joder. El spawn azul. Si alguien se le ha caído. Preguntar a David si se ha dejado. ¿Está sonando sin altavoz? Alguien llevaba un walkie sin auricular. Se lo ha dejado en el respawn. Es que a lo mejor es inteligencia. Madre mía, tío, ¿cómo está esto de loco? ¿Esto de quién es? Madre mía. Está ahí diciendo matarme. Oh, oh, se ha roto. ¿El qué? Ah, no pasa nada, suéltatela. O sea, déjate. De hecho, si es lo que te digo, es una réplica. De hecho, te puedes quitar si quieres lo de los huevos. Con velcro despacito te lo quitas. Ah, mira, yo tengo un agujero en el pantalón ya, tío. Ese mío se me partió esta por la mitad. De narices. Me caí encima de un tornillo y hice esto. No pregunta, narices están un poco fumados, ¿no? He escuchado la hay que salir, hay que salir ya para Romeo, ¿eh? A ver, mira, es costurera. A ver, pero que es el agarre este. Sí, el agarre. Ah, no pasa nada. Esto es aquí. Sí, te lo. Yo también, es costurera. Se queda en nylon. Deja el móvil aquí. La pena es que eso se quita y pone, eso de abajo. O déjatelo colgando. Sí, déjatelo colgando. Como es una réplica, no le pegues estirones fuertes, o sea, los velcros y esto a lo despacito y ya está. Voy a recargar. ¿De dónde sale estrés? Aquí de cada repite. Voy a cota alta. Ah, vale. ¿Estas son las mías? Sí. Mira, digo una cosa, voy a poner 25 de las flancas porque no veo dónde, tío. O sea, yo me quedo arriba, por eso he dicho, retiraros todos, yo me quedo arriba. El grupito que había sube y los 10 minutos que han tardado, ¿sabes? Son 10 minutos que ganamos nosotros. Yo me quedo ahí hasta que me han subido todos. Pero luego te he visto que estabas tú ahí el Yankee. O sea, merece la pena que me hieran a mí arriba ahí, que me quede solo. Y que pierdan el tiempo, ¿Cómo te asisteas, hijo? Bueno, recargo esto y a Romeo, A ver, me acuerdas al niño un montón a mí, tú. ¿Quieres un cargador más y a full auto? No, llevo bien. Todos salimos tú y yo, ¿vale? ¿Qué? No, pero si podéis salir ya. Munición, Que yo es que, a ver, te estoy recargando la secundaria porque la voy a necesitar ahí a corta distancia. Pero hay que ir ya. Es que hemos ganado la primera bomba, pero la segunda ya veremos. Ole. No se te desvían, ¿no? Con el cañón. Que no se te desvían con el cañón. No. Está bien, bien. Ni con el otro, la verdad. Un poco no, digo que como es un cañón externo, a lo mejor te tocaban. Sí. Un crack este. ¿Qué? Venga, que me queda un cargador y ya está. ¿Esta de John Wick? ¿Pistola? No, que va. Sí. Vale, nada, un cargador. 5.0, creo. No puedo ya. Me voy a poner una puta flechita, tío, porque nunca me acuerdo si es para arriba o es para abajo. Lo de subir el... Lo que pasa es que ahora hay peña que va a su bola y no me fío yo de ir por Zulu. Ahora, pues digo, vámonos por, o sea, les vamos por detrás, pero qué va, seguro que hay alguien por ahí perdido. Vale, cargado. Y ya está, el último cargado.
Tu traje está nuevo, ¿eh? Sí. Además, es de los últimos, pero es... O sea, ¿del ejército? Sí, ¿no? Real. Pero es de los últimos, en porque... En el pantalón pone un número, 169. No, eso es otra cosa. Digo que es mucho más nuevo que el mío porque es Ripstop. Es de las rayitas, ¿sabes? Sí. Este no, este es de 1991. ¿De la guerra del Golfo? ¿Qué? ¿De la guerra del Golfo? A ver, es que España estuvo en la primera guerra del Golfo, no lo sabe la gente, nos mandó ahí Felipe González. Él... Pero muy pocos, ¿eh? No, sí, fue para lo mismo, o sea, realmente fue a la ayuda logística. Y encima eran los que estaban haciendo la mili. Claro, encima es eso, no era ni profesional ni nada. Pero este también se usó en la otra, es que este está ya, lo tengo petado. Pero ¿para qué lo voy a cambiar? Si es mío, yo me lo coso y ya está, ahora vamos. Sí. A mí me gustaría pillarme un parche de lisa. Sí, por internet creo que lo venderán aún. Yo es que solo tengo uno. A ver si me aclaro. Vale, ahora sí. Que con el guante no podía darle, tío. Estaba ahí intentando que había hop up y no podía. Ya está, ahora vamos. Queda derecha. Por aquí, recto. Car. Repite, repite. Y el walkie de aquí. Ahora callaos porque va a haber contacto aquí, ¿eh? Voy a subir pegado a cota. Aquí Duque, me voy a subir a cota a vigilar porque no vemos a los enemigos. Aquí de acá me subo a cota. Necesitamos tener posiciones de los enemigos. Desde nuestro respano a Romeo van dos azules, ¿eh? Vale, pues tiene uno de ellos radio. Que estén atentos, ¿eh? Vale, Alejandro, te veo, voy contigo.
Es azul, ¿eh? Lo tienes delante, es azul. ¡Compi! Vale, vamos, está limpio, vamos. No, vamos. Ojo, porque antes teníamos enemigos por el arriba, que los he tenido y he eliminado los otros. Roger. Estoy sin MR. ¿Qué? Estoy sin MR, voy a ponerme fusil. ¿Qué te ha pasado? Nada, que estoy sin bolas, yo... ¿Pero necesitas bolas? No, no, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues yo tengo 0.40 en el respawn. ¿Has de fumar? No, yo no fumo, no puedo. No, pero mira, quita, mira, ya que... Y lo tumbo. ¿Cómo te voy a hacer meta? ¿Qué me sirve? Y al negro lo tumbo. Tuviste suerte porque no cenéis, me pongo un jabacuba. Esa depende. David, ¿no? ¿Dónde estás? Abajo, a la derecha del... La siguiente abajo. ¿Hay una base izquierda, otra derecha del camino o la de la derecha? Va a ser la única persona que va a decir. Sigue esto recto. Bien. A ver, el médico que no lleva el maletín. No, no, te iba a decir. Dáselo, a este no, que se pierde por ahí. Este no, dáselo a Moreno, que corre más. Dáselo al otro, es que no se lo deje, no va a perder. Tú también te lo pedirías, ¿no? Ver, yo no. Sí, novato, pero a lo mejor eso. Yo de momento no. Sí, hostia. Pues venga, empieza a moverte que le quiero pasar ya. Ya ha empezado mal, ya ha empezado abriendo no, la boca. No abras. No me he pedido 20 años. La merca no se abre, hombre, ¿no has visto Transporter? Mucha experiencia quiere ahí, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Nos movemos o qué pasa? No. Cuando tenga 45 me voy a pedir 20 años más para jubilarme. Vamos que... No te preocupes, que esto se lo paga. ¿Qué jubilación, eso qué es? Se me ha caído el cargador. Yo he perdido uno de los. Se te ha caído por el camino. Los pajaritos han aprendido el sonido de los disparos, ¿eh? Vamos a tu luna. Yo primero.
aquí de cabo, voy a asomarme al cortafuegos. Venga, parece que Zulu está limpio, vamos, vamos. David, estoy a tu espalda, ve que ha cambiado. Contacto rojo, David, retirada. Vámonos de aquí, los rojos están justo detrás. Chicos, grueso azul, los rojos están entrando a November desde nuestro respawn. Vale, aquí de acá, me retiro a Zulu. El grupito enemigo viene a la izquierda de November. Izquierda de November. Para atrás. Vienen como si viniesen desde Yankee, aquí de acá. Me retiro a Zulu. Chicos. El grupo enemigo va a asomarse por aquí, ¿vale? El grupo rojo va a asomarse por aquí. Aquí de acá, cuidado David, los rojos están entrando a November. Los rojos están ya entrando, van hacia November. ¿Dónde está David? David no lleva radio. Vale. ¡Rojos en November! ¡Rojos en November! Sí, es que David está ahí, le estoy viendo que le están yendo. Joder, espérate. A ver si por ahí veo más. Está el equipo Lechuguín entrando. Hostia, Duca, a mí lo que me da envidia es cómo tienes esa visual de águila. ¿Dónde los ves? ¿Qué? ¿Cómo los ves? Ah, pues ya es que no uso ni la mira. Lleva la cámara ahí. ¿Le gusta? Si es que no veo una puta mierda. La cámara tiene sensor térmico. Escucha, eso sería un puntazo, tío.
Solo vale. Hombre, hay gente que se gasta 1.000 euros en chorradas. Sí, sí, eso. Eso no, lo que pasa es que, o sea, es la costumbre de ver cosas que se mueven, ¿sabes? La edad. Un monóculo, no, no, un visor nocturno de estos térmicos. Es más, me da igual si es nocturno, con que sea térmico, sí, ya sí. Está. No, realmente es que el térmico es más caro, ¿eh? Pero hay unos visores nocturnos que son blanco-negro, que van por contraste. Y esos, como ves una cosa negra moverse, o sea, los puedes usar de día. De día solo tienes que ponerle una tapa, por 100 euros ahí. O sea, le pones una tapa aquí, que tiene como un puntito solo para que no entre luz. Y es como si tuvieses un térmico. Si yo estaba pensando en pillarme uno, porque realmente las Scopecam esas valen carísimas para lo que son. ¿Quién es por ahí? ¿Quién es por aquí? ¿Quién está hablando por aquí? ¿Hay nuestros? Sí. Ah, vale, qué susto. Pero el que viene de frente no. Porque yo disparo a ti. Sí, sí, claro. Yo estoy viendo en el fanfullo. Claro, por eso yo llevo la 3X. O sea, porque yo, o sea, veo bien. Pues más o menos a la derecha. Yo siempre empiezo con 8. Voy bajando y al final, mira, ahora estoy en 4. No, no, con tanto aumento aquí te mueres. Claro, bajé 3, no veo la bola. Antes lo que me ha pasado es que se me iba aflojando mientras... O sea, he disparado mucho y se me iba aflojando el hop. ¿Ves alguien que está haciendo práctica de tiro con la... Pues no lo sé. ¿Foto? Yo de aquí voy a no vender y yo no vendo, no veo a nadie. Nos han cruzado por detrás. No sé si voy a meterme por aquí. Hay alguien que está haciendo práctica de tiro ahí. Tiempo de bomba 20 minutos. Está corriendo, ¿no? Ahora sí, sí. Ah, coño, lo importante es que se han ido para abajo, yo qué sé. Porque sabes lo malo que tiene, gente que no lleva radio. Y aparte es que todo ninguno, entonces no sabes dónde tienen que ir. Todo el grupo en libanés van a la suya y están yendo por ahí, ¿eh? Por eso me he quedado yo antes arriba y como no llevan radio. Es que no llevan radio, entonces ahora mismo tienen que ir base a base a saber dónde cojones estamos. Claro, por eso os he dicho, largaros y me quedo yo de señuelo. Han subido hasta que han conseguido matarme arriba, claro. Pero yo. Maya azul, Maya azul, quiero todas las unidades en Zulu. Claro, y como David está por ahí, pues se pensarán que estamos por ahí. Claro, es, lo malo de no tener ellos radio es que ahora tienen que ir base por base a ver dónde cojones estamos. En el respawn hay una radio que se la ha dejado David. Sí, se la ha dejado David. Que como no tiene la PTP dice que para qué la tiene. Ah, aquí me voy a sentar yo. Sí, se lo he dicho al alemán que se compre radio de una vez, tío. El otro día cambiamos de ronda, que está en el vídeo, y de repente me lo encuentro ahí escondido en el suelo y digo, ¿qué haces? Si estamos en el respawn, todo está aquí. Pues no se enteran sin radio. Mira, los rojos están ahí a la derecha, ¿los veis? Pero es que te lo cargas, estoy viendo uno ahora. No, hay ramas, no, no, lo tienes justo enfrente, hay uno andando. Sí, sí, ¿no? Lo tienes a tus 12 justas. Dile a esta gente que no arme follo. Contacto. Hacer perímetro, contacto. A tus 10 ahora mismo. Si sí, al de negro lo he visto. Ahora me lo has visto, si va andando. Cuando estabas tú hablándome, mira, si estoy enfrente. Digo, es que están saliendo su respawn. ¿Lo ves? Sí, sí. Si sí, se le ve algo brillante y todo. No, pero que no llegamos, o sea, hay ramas, aunque no las veas, sabes si sí que hay ramitas. ¿Ya lo ves, el casco? Sí, sí, sí. Hola. Hola. No, lo que te digo es que yo las ramitas estas sí que las veo, y si veo que, o sea, que está detrás de una ramita ni le disparo. Voy a asomarme por la izquierda. Es que me encanta, tío.
¿La has dado? No. No. Es que mis réplicas arman mucho follón, tío. Castigado. No, está tomando por culo. La pregunta es dónde está el equipo negro. Viene Tony, ojo con tanto Tony. A ver, escóndete. Nos está apuntando. ¿Dónde está? ¿Derecha o izquierda? Detrás del brilli. ¿De dónde te estoy intentando rebasar? Muy fuga, chaval, me ha pasado rozando, tío. Uah. ¿Cuánto queda? Quita, que llega Tony aquí. No, quita. No, ¿cuánto tiempo te marca la bomba? Vale, chicos, está Tony en el cruce de Zulu organizando a los enemigos para atacar. Si quieres, ve a November pegado al camino. November pegadito al camino, que te cubran los arbustos. No, si te digo que November está vacío y si vais a November les podéis disparar. Pero pegaditos al camino. Bomba Zulu. Zulu. Me voy a quedaros aquí vosotros, escondidos y voy al cortafuegos. Hay mucho arbusto aquí, es jodido darles. Voy al cortafuegos. Vale, voy a cruzar. Aquí de acá, voy a cruzar a November para atacarles desde ahí. Uy, que no me hayan visto. Uy. Aquí de casi, puedes venir tú, Alejandro. Estoy antes de entrar a November pegado al camino, en el arbusto grande. Voy a intentar parapetarme ahí, cambio. Vale, aquí de acá, desde antes de November los pillo. Acabo de cargarme uno. Están a la derecha del herido.
Buenas, buenas, chavales. Aquí de acá, me he bajado a 3, pero Tony no lo encuentro. Cambio, estoy en yo estoy en November cubriendo desde el arbusto. Vale, esto me los he bajado. Qué confusión. Cuenta que hay alguien a la izquierda, están allí, ¿eh? Porque a mí me han oído ya. Están a la izquierda del muerto, en el suelo. Me abro. Poneros el chaleco en la cabeza, ¿vale? Que no se os ve. Gracias. Perdón, perdón. Gracias. Vale, están muertos, están muertos. Es que falta uno. Habían tres y solo veo dos muertos. No sé dónde está el tercero. Pero están entrando por la derecha. Sí, sí, hay que quedarse aquí cubriendo, que aquí cubrimos. Está justo debajo, se va a empezar a mover, porque les he visto hacer una señal. ¿Vale? Justo entre los dos. Vamos a cambiar mejor. Es que hay uno debajo de los muertos, ¿eh? Cuidado que va a asomarse y disparar. Voy a avisar, ¿vale? Aquí hay uno para más. Están los dos muertos en el cruce, hay uno más en el suelo, justo entre ellos. Y a la izquierda, aquí tienes uno. ¡Ah, hostia, cómo pincha esto, colega! Está cargando. Puro, cambio. Vale, no, son tres. Me falta la chica que está ahí. No, que están tres muertos, los he matado yo, no te preocupes. Sí, con los tres de la derecha del cruce están muertos los tres, no dispararles ya. Los que quedan están ya después del cruce. En November van a venir, es que por aquí. Van a intentar tomar November para atacar. ¿De quién coño son estos? Aquí son enemigos, por eso el de aquí de acá. Si podéis apuntar hacia November, por favor, apuntar hacia November. Tenemos aliados en November. Cuervo, ¿ves algo en November? Vuélvete si quieres, necesitan ayuda ahí. Vale, hay alguien pero están escondidos. Cuervo, si necesitas ayuda, llama a Alejandro que vaya contigo, de que a cambio. Cuando te quites avisa. Pobrecicos, tío, los he cosido. Ve con él. Te estaba cubriendo Alejandro, de todas formas, había alguien porque me he cargado a uno. O sea, tú no ves, están aquí, o sea, sí que hay, ¿eh? Tú no los ves, pero sí que hay. Los tengo detrás del arbusto. ¡Que sí que hay! ¡Sí que hay rojos aquí, eh! ¡Sí que hay rojos! Ah, vale, eres tú. Tengo un tango abajo. Vale. Voy a pasar por acá. Sí, vamos a parapetarnos aquí. Y este aquí, por la garita esta. Que David, dicen que te vayas para arriba. Dicen que si no quieres estar aquí, vete para arriba. Sí, yo soy médico. Está el alemán por aquí solo. Tenta mano en el subfusil, porque va con la pistola. Sí, voy subfusil ahora.
el grueso enemigo ha ido a revivir. O sea que en 5 minutos vamos a tener aquí todos otra vez. No gastéis munición. No gastar munición, que en 5 minutos salen todos los enemigos, ¿eh? O están atacando mucho. Uf. Uf, los pobres, han quedado tres aquí enemigos atrapados. Sí, nos ha pillado ya por la espalda. A la chica y a alguien le ha matado tú. Yo pillo a la chica. Es que saben, no sé para qué van ahí, ¿eh? ¿Te he dado yo? ¡Contacto! ¡Alejandro, ven! ¡Me ha tomado a mí por la espalda! ¡Sigo diciendo que está muy visco! ¿Te ha dado él o yo? ¡Mata tú! Lo siento, tío. Ahora sí, ya he dejado el cargador. Pero suelta, suelta. No, es que te voy a llevar ahí. Ahora sí puedo llevarme. Oh. ¡Cúbrenos! ¡Cobertura! Ahí, derecha, derecha. Susto me ha dado, tío, ha aparecido de repente aquí. Eso sí, te lo decía, no te ha dado ni una, él. Oh, o menos mal. No va, no va, ni una. ¡Médico! Oh. ¡Curado! La curita sana. Ha llegado justo en el cocotillo. Me ha pegado una ráfaga en toda la cabeza. Por aquí, aquí. Está por ahí abajo el alemán. Bien defendido, Duque. ¿Qué? Buena, tío. No, es que nos ha parecido, de repente el alemán está ahí, cuidado, ¿eh? Sí, estoy en guerra. Lo que pasa es que no le ha dado ni a una. Duque, pregunta inteligencia, ¿qué hacemos? Ya está... November. Aquí, Duque, hay inteligencia, ¿qué hacemos ahora? Contacto en November, chicos. Papá, ha pegado dos aquí, papá, este. Es que, pero no lo he matado, sí, ahí. No, no, no he matado. Tío, por ahí. Chicos, hay un tango por ahí adelante. Chicos, el alemán sigue aquí, Tony, lo veo. Cuidado en el cruce, ya está ahí. Otra vez está Tony ahí, ha vuelto ya. Claro, lo he matado yo, se tiene 5 minutos y... Joder, pues sí que ha corrido, cabrón. Yo lo he pillado por la falda. Chicos, los enemigos están tomando November ya, Tony cruce, Tony cruce. Me acaba de dar la réplica, herido. Médico. ¡Médico! Me acaba de dar la réplica. Toma, saco esto y vuelve a meter. Nada, dejamos un rato, esperamos un rato y ya está. Están tirando ahí al. Vale, voy a sacar. ¿Qué? ¿Te gusta, Dice Tony que están divididos entre November y Zulu. Tony está a la derecha del cruce. A la derecha del cruce, ¿eh? ¿Cómo? Yo estoy en Zulú. Estoy aquí. Es que aquí está Tony, Está Tony con dos más, a lo mejor entran. Aquí, Duque, yo tengo tangos en November, David, están al otro lado del arbusto. Están pegados al camino a 20 metros tuya, ¿ok? Pegados al caminito a 20 metros tuya. Voy a disparar desde Zulu. Chicos, ¿queda alguien en Zulu para cubrirme? Estoy en Zulu solo, ¿ok?